Muy bien, chicos, vamos a iniciar con nuestra hora de convivencia. Vamos a iniciar con la asistencia correspondiente. Tengo a Ivana. Gracias. Sí. Muy buenos días. Tengo a Steve, yo le di permiso. Tengo a Joan. No. Tengo a Cristel Cordero. No. Tengo a Mía Fuentes. Mía Fuentes, aún no está. Tengo a Christopher González. Christopher González, gracias. Tengo a Jorge. Gracias, Jorge. Gracias. Tengo a Thaís. Gracias, Mía Mantuano. Presente, mi hija. Gracias, Sheila, Joely. Gracias, mis niñas. Tengo a Iker Pinargote. No, no tengo a Iker. Tengo a Steven Rafael. No lo tengo, Steven. Tengo a Liam. Gracias, Liam. Tengo a Iker y Lucas, tengo a Doménica Zurita. Presente, mi. Gracias. Gracias. Tengo a Charlotte, tengo a Ani. Presente, misa. Presente. Gracias, Charlotte. Gracias, Ani. Y no tengo a Jady. Ay, ¿cómo le sucedió a Jady? Perfecto, vamos a continuar. Entonces vamos a trabajar convivencia, ¿sí? Puedes ir al baño, vaya rapidito, ¿ya? Perfecto, vamos a ver entonces. Minimizamos por aquí. Vamos a maximizar por acá. Y vamos a compartir nuestra pantallita. Y veamos el día de hoy qué temita tenemos. Tenemos sobre la diversidad. Si bien nosotros hemos estado trabajando en convivencia, a cómo relacionarnos, a cómo integrarnos, a socializarnos todo, a respetar las normas de convivencia que puede haber, a respetar a mi compañero, ¿verdad? A convivir de manera responsable, a no faltarle el respeto a nadie, a utilizar palabras mágicas. Todo eso que nosotros hemos aprendido nos sirve para tener una diversidad y poder aceptar a todas las personas con sus diferentes rasgos o características que esta persona pues pueda poseer. Yo le pregunto a usted, porque de pronto el compañero es de color de tez canela, ¿usted le va a dejar de hablar o debería dejarle de hablar? No. No, ¿verdad? De pronto, porque su compañerito sea de la Amazonía, ¿usted le tiene que dejar de hablar? No. No, ¿verdad? No. Porque... No, somos iguales. Muy bien. Ya, si ve, todos somos iguales, ¿verdad? Todos somos iguales. Y nuestro país tiene tanta diversidad cultural, por lo cual tenemos esa interacción, un ratito mami, por lo cual tenemos esa interacción con diferentes grupos étnicos de nuestro medio. Con los diferentes grupos étnicos yo tengo que sociabilizar, respetar, dialogar, llevarme bien, ¿verdad? Nuestro Ecuador es uno de los países más diversos que tenemos, ya que tenemos pues diferentes tipos de etnias, grupos y poblaciones en nuestro Ecuador, de alguna manera. Eso es lo que vamos a aprender esta semana sobre la diversidad. ¿Cuál es nuestra destreza a desarrollar aquí? ¿Cuál es nuestra destreza aquí? Reconocer las diferencias individuales que existen entre sus compañeros y personas que los rodean en función de respetarlas, valorarlas como diversidad. Miren el truco, miren la clave, respetarlas y valorarlas, dice aquí.
respetarlas y valorarlas. El objetivo de desarrollar autonomía mediante el reconocimiento de su identidad en el desempeño de las actividades cotidianas, individuales o colectivas, fomentando seguridad y confianza en sí mismo, en las personas que integran y sociabilizan en su entorno, ¿verdad? Muy bien. Tenemos nosotros en cuanto a la diversidad, ¿verdad? A ver, dígame usted, ¿qué se viene a la mente con decir diversidad? ¿Qué se viene a su mentecita con la palabra diversidad? Variedad. Variedad, ¿verdad? Muy bien, mucho. Ya, muy bien, mucho. Diversidad, variedad, ¿qué más? A ver, ¿qué más, qué más? Ya, muy bien, vamos a ver, les voy a compartir este video de aquí. Usted tiene que prestar atención porque vamos a trabajar desde el video. Ya, vamos a... Sí, yo le quería decir algo. Mande, mía. Que no, Dios no, no solo quiere a uno, quiere a todos. Así es, y por igual, no es que a uno lo quiere más y a otro lo quiere menos, a todos los quiere por igual. Y como vemos, la mitad de la solución de este país, también completamente la solución. Muy bien, comparto, prestamos atención, no encendemos los micrófonos. Diversidad. ¿Por qué cada persona es diferente? Mira, Anita, todas las personas tenemos semejanzas y diferencias tanto de comportamiento como físicas. Para responder a esta pregunta, ¿por qué no hacemos un ejercicio? Cada miembro del equipo deberá presentarse. Dirá su nombre, cómo es físicamente, sus gustos y aficiones. Hola, soy Anita. Soy alta, delgada, trigueña y tengo el pelo castaño. Soy un poco tímida, impaciente y a veces malgeniada. Me gusta mucho el deporte y mi afición más grande es el fútbol sala, el cual lo practico 2 veces por semana. Yo me llamo Willy. Soy bajito, de raza negra y de pelo corto. Soy muy alegre, inquieto y de vez en cuando me distraigo. Me gusta mucho ir a la playa con mi mami y mi abuelita. Mi afición más grande es hacer collares con las conchas que encuentro. Hola, yo soy Pipe. Soy trigueño y tengo el cabello corto. Tengo una condición especial la cual no me permite caminar, por eso utilizo la silla de ruedas. Soy inquieto y curioso, aunque a veces me enojo con facilidad. Me gusta la música, toco guitarra y canto. Mi afición más grande es componer canciones. Hola. Me llamo Chepe. Yo soy trigueño, bajito, soy un indígena de la tribu Awá. Soy muy curioso y amable. Me gusta saber cómo funcionan todas las cosas y aplicarlas a mi comunidad. Mi afición más grande es la pesca, y hacer casas con chonta, que es una especie de palma. Mi nombre es Paulo. Yo soy alto, un poco gordo, mi pelo es blanco y utilizo gafas. Soy tranquilo, paciente y alegre. Me gusta mucho la enseñanza. Y mi mayor afición es la chaza, la que practico cada fin de semana. Gracias a todos por su participación. De este ejercicio podemos sacar unas conclusiones. Todos tenemos unos rasgos físicos que nos diferencian o nos asemejan a los demás. Todos tenemos una forma de ser y unos gustos diferentes que nos identifican y también nos diferencian de los demás. Tenemos que tener en cuenta que cada persona es diferente a los demás y debemos compartir y convivir con los demás. Mira, escuchamos ahí que todos son diferentes. Ya, ¿qué escuchamos? A ver, mía. Primero vamos con mía. A ver, mía, pidió para participar. Dígame, ¿qué escuchamos ahí? Que
Todos somos diferentes y puede tener cabello rubio, rubio, lacio, o rubio. Ya, pero eso no lo hace diferente, ¿verdad? Muy bien, gracias. La cara de blanca, la cara de negrita, la cara de... Muy bien. Y podemos hacer una actividad en línea. Ya mismo hacemos una actividad en línea, mi amor, ¿ok? A ver, muy bien. ¿Quién más quiere participar? Yo. A ver, Ivana, vamos a escuchar a Ivana. A ver, Ivana, cuénteme, ¿qué vio en el video? Pero decían de una silla de ruedas que siempre veían una silla de ruedas, que no podía caminar. Ya, muy bien, gracias, Steve. ¿Querías participar? A ver, Steve, coméntanos. El niño ha sido amable, es inquieto, quiere ir a la playa con su mamá, su abuelita. Él otro dijo que no puede caminar, dijo que le gusta cantar, le gusta hacer cantar. Ya, muy bien, ¿verdad? Tenían diferentes actividades, pero decían porque todos son iguales, todos merecían un respeto, ¿verdad? Veamos, aquí tenemos. Todos somos especiales, aunque con distintas capacidades. Unos tienen para desenvolverse mucho más en el fútbol, otros tienen para desenvolverse mucho más en cosas de escribir, otros de leer, otras actividades. Hay algunos pues que no cuentan con ciertas partecitas de su cuerpo de manera completa, pero en todas ellas, pues de alguna manera, se trabaja o se busca pues de igual manera seguir integrándose en nuestro medio, ¿verdad? Muy bien, ahora sí continuemos. Veamos, dice, la diversidad en el aula es una variedad de alumnos que nos podemos encontrar. Podemos encontrar alumnos diferentes, tanto en género, culturas, pensamientos y discapacidad. Por ejemplo, yo dentro de mi salón puedo tener niños directamente de la costa, puede ser que alguno de sus compañeritos sea de la sierra, puede ser que alguno de sus compañeritos pues de pronto necesite silla de ruedas, o puede ser que alguno de sus compañeritos pues presente algún otro dolor, alguna dolencia o algo, alguna discapacidad. No por eso que su compañero presente eso, usted va a tener que digámoslo de alguna manera, señalarlo, no hablarle o excluirlo de nuestras actividades, sino más bien que tenemos que integrarlo y ayudarlo. Cada persona tiene una característica que nos hace únicos e irrepetibles. Si bien todos nosotros tenemos ojitos, naricitas, boquitos, manitos, nuestras cabecitas, nuestras manitos, nuestras piernitas, ¿verdad? Pero hay algo que usted es diferente que los demás.
Hay algo que usted lo hace único y especial. Hay algo que usted lo diferencia del resto, pero esa diferencia que usted obtiene del resto no necesariamente tiene que exhibirla o exaltarla o lastimar de pronto a otras personas, no, sino más bien guardarme mi diferencia, guardarme lo que soy especial y tratar a todos por igual. Unos aprendemos de otros. Unos vemos en otros características de las que nosotros carecemos, o viceversa. Debemos de enseñar en clase que un niño no es popular. No es popular. También se aprende a que el gordito, el flaquito, el altito, el bajito también aprende. El blanquito, el negrito, el trigueñito, todos son iguales. O porque yo tenga un poquito más de tamaño, ¿seré más que el otro? ¿Me creeré más que la otra persona? ¿Tengo que ofender o humillar al más chiquito? No. No, ¿verdad? Sí, en cambio, debería ser lo contrario. En caso de algo que no alcance. Muy bien, en caso de que mi compañerito más bajito no alcance algo, yo le ayudo a obtenerlo, ¿verdad? A brindar esa ayuda basada en sus capacidades o en sus diferencias. Más no para hacer mal, sino para hacer el bien y poder de enseñarle a los compañeritos que todos somos iguales, a pesar de que tengamos alguna característica distinta. Esto hace crecer, rodearse en todas las diversidades, comprendamos y percibamos cómo otras personas aprenden cosas nuevas que quizás no sabíamos. De todas las personas nosotros aprendemos. Yo, que soy su maestra, aprendo de ustedes. Hay diferentes acciones que ustedes realizan y yo aprendo de esas acciones porque me enseña, bueno, si tiene razón, voy a aplicarlo de esta manera o quizás voy a enseñarlo de otra forma, ¿sí? Hay cosas que todos aprendemos de los demás, no solo de mí, sino de todos los compañeros. Todo esto nos enriquece como personas y nos ayuda a crecer en conocimientos, a aprender y desarrollarlos. Comprender al otro, al saber de distintas situaciones o otros compañeros, enriquece nuestra personalidad. Mire, una frase importante, la diversidad nos enriquece. ¿Por qué será que nos enriquece? ¿Quién me dice por qué será que dice nos enriquece? ¿Porque nos van a pagar? ¿Porque nos van a dar plata? No, ¿por qué será que nos enriquece? Porque ayudamos a la persona. A ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Taín! ¡Muy bien, Steve! ¡Muy bien, Mía! Porque, ¿verdad? Tendríamos más amistades, seríamos ricos en más personas que nosotros conozcamos, porque estamos aprendiendo de esas personas y todos los conocimientos para nosotros son riqueza. Todos los conocimientos que yo puedo percibir son riqueza para mí. Y de esta manera, como decía Mía, pues yo puedo enseñarle a los demás, puedo ayudar a los demás en el momento que me necesiten. Y ahí estoy siendo una persona rica en conocimientos, una persona rica en sociabilización, en conocer más personas, en conocer más amigos, en aceptar cómo son cada uno de ellos. Si hay algo que no me gusta, yo lo único que tendría que hacer es retirarme un poquito para luego seguir compartiendo con ellos, ¿verdad? Muy bien, ¿usted tiene una hojita de actividad? ¿Usted tiene una hojita de actividad? Y específicamente esta hojita de aquí. ¿Verdad? ¿Usted tiene esta hojita? ¿Ya? Me dice...
El respeto a la diversidad cultural. Es decir, si yo conozco una persona de otra cultura, le tengo que decir, no, yo no quiero hablar con usted porque no me cae bien, porque no lo conozco, porque no es de mi cultura. ¿Deberíamos decirle así? No, ¿verdad? Debemos brindarle esa ayuda, esa confianza. Muy bien, dice. Dentro de esta imagen que observamos, ¿qué vemos en esas imágenes que están ahí? ¿Qué observa en la imagen? Ya, personas. Libros, personas que están ahí también como que de otros grupos étnicos, ¿verdad? Muy bien. Y ahí adentro dice, ya, no son quichua, porque quichua es el idioma que ellos hablan. Aquí tenemos cultura y diversidad. ¿Qué es la cultura? Es el conjunto de modos de vida, costumbres y conocimientos de un pueblo. La cultura es los conocimientos de ellos. ¿Cómo son sus estilos de vida? En cambio, la diversidad es la variedad, la diferencia o la abundancia en gran cantidad de varias cosas distintas. Nuestro país es diverso porque tenemos diferentes tipos de cultura, porque tenemos diferentes tipos de personas. Ahí viene una diversidad, porque son diferentes, pero en todos ellos nos relacionamos. ¿Cuál es nuestra actividad aquí? Primero lo vamos a colorear las dos imágenes. Y luego que coloreemos, vamos a tener que recortarlas para armar el rompecabezas en un pedacito de cartulina o en otra hoja, ¿ya? Primero vamos a colorear, vamos, lo veo primero coloreando, lo primero que tenemos que hacer es colorearlo. Colorear, colorear, colorear. Primero vamos a colorear. ¿Qué vamos a colorear? Las imágenes. ¿Ya? Las imágenes. ¿Y a referencia qué me hacen esas imágenes? La cultura. A la cultura y a la di. A la diversidad. Eso, diversidad. De nuevo, a la diversidad. Diversidad. Vamos, lo veo pintando.
que estamos coloreando. A ver, ¿qué estamos coloreando? Las culturas y la felicidad. Repita, diversidad, muy bien, diversidad. De una manera, pero bueno, intentar no veo a Liam, está la camarita apagada, por favor, si la encendemos para observar su trabajo, muy bien. No le tenemos que pegar lo que estamos cortando. No le tenemos que pegar. Ya, primero lo teníamos que colorear, ya lo coloreaste. No lo coloreó. Ah, ya. De ahí lo vamos a recortar y lo vamos a armar. Si tienen cartulina, en cartulina. Si no tiene cartulina, en una hojita en blanco. Ya. Si tiene cartulina, lo coloreamos en cartulina. Si no tenemos cartulina, lo coloreamos en una hojita en blanco. Ya. Pero me avisan cuando ya hayan terminado de colorear para indicar cómo lo vamos a ir recortando. Pues no, usted va a recortar pieza por pieza y lo vamos a ir armando en otra hojita. Todo lo que hemos visto en el tablero para cortar. ¿Ya? Yo terminé ese ejercicio. Déjame ver, Jorgito, no recortes, déjame ver. Sobre todo en la cintura, en lo muscular puede ser la falsificación, puede ser porque el miedo hacia la película, porque además... Ya, muy bien, está bien. Va a recortar solo la parte que está punteadita, solo la parte que está punteadita, ¿sí? Y de ahí, pues vamos a ir armando los cuadritos y para armar en otro hojita. Esta partecita que está así punteadita, recorto primero. Y luego voy recortando cada uno de los espacios. Cada uno de los espacios. Para luego llevarlos allá a la hojita y los vamos pegando, dándole de nuevo la formita. Sí, ya terminé. Déjame ver. Sube la hojita, súbela. Ya, muy bien. Ahora sí empieza a recortar el cuadradito. Empieza a recortar despacito cada uno de sus partes. Yo estoy orgulloso de ser bajito. Yo estoy muy orgullosa de ser bajito. ¿Se escucha la canción? Sí, canción, sí, canción. Me respetas. Escuchen la canción que nos dice de que ellos son orgullosos de cómo son, escuchen. Es lo que nosotros debemos hacer, sentirnos orgullosos de nuestra diversidad, así es. Sí.
de ser bajito. Yo soy muy orgullosa de ser negrita, ser diferente es bueno y divertido. Divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Tito negrita, a mí me respetas. Tocido latino, a mí me respetas. Yo estoy orgulloso de ser gordito. Yo estoy orgullosa de ser flaquita. Ser diferente es bueno y divertido. Y nos sentimos Tito negrita, a mí me respetas. Tito latino, a mí me respetas. Gordito, flaquito, a mí me respetas. Yo estoy muy orgullosa de ser budista. Yo estoy muy orgullosa de ser judía. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y nos partimos. Tito negrita, a mí me respetas. Tocido latino, a mí me respetas. Tito negrita, a mí me respetas. Budista judía, a mí me respetas. Sí, como ustedes se conocen. Yo soy orgullosa de ser estudiosa. Yo soy orgullosa de ser deportista. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos. Budista judía, a mí me respetas. Estudiosa deportista, a mí me respetas. Ya terminó de colorear, ahora sí, entonces empezamos a recortar. Si ya terminó de colorear, empezamos a recortar. Tres ideas que más me llamó la atención sobre su cambio. Ya, sí, ya usted recorta la grande y luego. Recordemos que la actividad va a ser. Vamos a empezar a recortar. Sí. Mira, la cocina. En ojo blanco. Mande. Pero tengo. Sí, claro, si no tiene cartulina en un hojita en blanco, claro que sí, vamos de nuevo armándolo, bien bonito. ¿Ya? Ahí va recortando cada una de las partecitas, ¿ven? Cada una de las partecitas vamos recortando. ¿Ya? Eso siempre es importante, chicos. Primero recorte y luego lo arma, porque así ya usted va viendo después dónde encaja cada pieza. El truco es que luego arme de nuevo el rompecabezas. Es un mismo bajo, una calificación. Y aparte de las tareas,